Pues sin más por el momento, Johan, Marilu, vamos a jugar. Salud, no, salúdense, ese es para no, sino como, no, sana distancia, no podemos tocarnos, pero mira, a distancia, ahí está el contacto. Le preguntamos a 100 latinos, las 6 respuestas principales están en el tablero, traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué hacías de bebé y ahora te alegra no hacerlo? Johan. Hacerme del baño en los calzones. Ok, estará hacerme del baño en los calzones, lo volviste a apretar, creo. Hacer pipí a papel, la número 1. Nos vamos de este lado, Johan. Jugamos con la familia Trejo Flor. Bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Qué hacías de bebé y ahora te alegra no hacerlo? Ensuciarme con la comida. Claro, bueno, a mí todavía me gusta, fíjate, pero estará ensuciarte con la comida. No está, primer strike. Muy bien. Gio, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué hacías de bebé y ahora te alegra no hacerlo? Amamantar. Tomar pecho. Fíjate, a todos nos alegra que no lo hagas. Sería bastante incómodo pasar por la calle y verte así como... ¿Por qué hay uno de 1.85 siendo amamantado? Ay, Dios mío, estará tomar pecho. Venga, venga. Segundo, prevenidos para robo de puntos, prevenidos. Miguel, bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Qué hacías de bebé y ahora te alegra no hacerlo? Ser chillón. Ser chillón, qué bueno estará. Ser un chillón. Ser chillón, sí está. Seguimos en el juego, Johan. ¿Qué otra cosa hacías de bebé y ahora? Qué bueno que no lo haces. Gatear. ¿Gatear? Claro, sería muy raro verte gateando. Aunque a veces es bueno gatear, ¿no? Estará gatear. Bien, bien, sí está, bien, bien. Gatear, ahí está, muy bien. Bien, Flor. ¿Qué otra cosa hacías de bebé y ahora te alegra que ya no lo haces? Que me cargaran. ¿Que te cargaran? Estará que te carguen. Está bien, bien. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Comerte los mocos. Babear. Gatear. Babear. Dice la capitana que nos vamos por babear. ¿Estará babear? Ganar los primeros 49 puntos. La familia Trejo. Muy bien. Pero hay 3 respuestas. O sea, fueron varias. Varias las que no le atinaron. Babear era buena. Descubrimos la número 6 del tablero, por favor. Usar chupón. Claro. La número 4. Tomar mamila. Bueno, no, unas se cambian unas por otras. La número 2. Chupar pulgar. El dedo. Yo me chupé el dedo hasta los 12 años, me parece. Por eso no tenía los dientes parejitos. Esa es otra historia.